recibimientos los 600 pesos de apoyo económico. Aquí estamos viendo cómo esos chamacos, pues, todavía con su uniforme, su mochila, pues van y ven las motos y empiezan a planear en qué gastar el dinero. No, yo no opino que esté mal, pero ese dinero es para que estudien, para su futuro de ellos. El día de mañana que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador y esos chamacos no hayan hecho nada, ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Ya no está el viejo PRI ni el viejo PAN para culpabilizarlos. Ahora sí, la responsabilidad y la culpa van a ser de ellos mismos. Chequemos esta nota que está muy importante. Generaron controversia entre usuarios de las redes sociales, quienes iniciaron una discusión sobre en qué o quiénes decidían el destino de ese dinero otorgado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Twitter y Facebook destacó la frase, estimado A. Becario A, el dinero es tuyo, la cual era acompañada de una lista de cosas en las que podrían los adolescentes gastar su dinero, pero al final de esa lista se decía, para eso, para que lo disfrutes, es que pago mis impuestos. Así es, señores, aquí vemos una pequeña imagen donde supuestamente estamos viendo en qué van a gastar su dinero. Claro que no es real, ya es un meme, pero se está refiriendo esto a la empatía que vienen haciendo los estudiantes malgastando su dinero. Chequen ustedes. Así como diciendo un ciudadano regular que trabaja como tú y como yo, como diciendo, estimado becario, aquí está el dinero, ve gastando lo que tú quieras, Bacardí, toques, pericos, micheganjas, plebonas y tijeras. ¿Cómo la ves, amigos? Disfrútalo, espero que lo disfrutes porque este es el pago de mis impuestos. En respuesta, otros internautas criticaban el mal uso que se le podría dar al apoyo económico destinado a evitar la deserción escolar, pues aseguraban que el dinero que se brindaba a diferentes instituciones se retiró para otorgárselo a ellos. Así es, amigos, pues espero que los papás de estos chamacos pues se pongan las pilas y administren bien ese dinero que es para la educación de los hijos. Pues ya vimos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo que agarrar casi a los golpes ahí para poder pelearles un poco de dinero para los chilpayates, y vemos de qué manera están pagando. Pues ya a mí me da mucho coraje en lo personal porque eso no es justo. Pues el dinero que con mucho trabajo todos los mexicanos salimos a juntar para que tener impuestos, pues termine malgastado. Y abajo vemos aquí en Twitter cómo alguien puso, pues en una forma de burla. Claro que sí, mi estimado becario. Disfrútalo. Lo has ganado con un gran esfuerzo. Recuerda que los impuestos de este señor, se refiere a, pues, a la persona trabajadora, y de miles de millones de mexicanos fue desviado en apoyos a personas con cáncer, VIH, estancias infantiles, porque tú lo mereces más. ¿Cómo la ves? Esas son palabras que los tienen que poner a reflexionar. Pues sí, mucho dinero pues se le retiró a muchas de estas personas. Las estancias infantiles, mejor ni hablar. Ya tienen su ayuda de cierta forma en que ya no puede haber más niños fantasmas. Aunque otros en sus mensajes exhortaban a los jóvenes en invertir el dinero en su formación académica y darle un uso responsable. Esa es la mejor manera de poderlo invertir, pues ya que para eso eran los fines de entregar ese dinero a estos jóvenes. Y aquí estamos viendo una imagen donde le están dando palabra de aliento a los chamacos que han recibido sus becas. Y no lo digo chamacos para ofenderlos, simplemente pues que están morros todavía jóvenes. Así es, amigos, pues deja tus comentarios qué es lo que opinas de todo este tema. Si crees que pues está bien que gasten su dinero ahí, yo creo que vas a comentar que no está bien, porque es el dinero que tú mismo estás aportando de tus impuestos. Suscríbete a mi canal alternativo Lobo Alfa, voy a dejar el enlace en la descripción de este video y termino en el siguiente video. Hasta luego.